Buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bienvenidos y bienvenidas al fin de semana, porque es viernes, y qué pasa, don David? Y el cuerpo lo sabe y lo siente, mi estimado Toño. Feliz viernes a toda la gente que se está conectando hoy en este día. Feliz viernes, como dice don David, ya estamos más que listos y preparados para llevarle usted la noticia de primera mano la noticia tal cual es de manera imparcial pero eso sí ¿eh? con nuestros comentarios muy subjetivos aquí en sin censura no nos vamos a andar con cosas ni mentiras como los medios de comunicación corporativos ni con montajes tampoco no eh, eh, entrevistando ahí a pues gente que ya sabe usted <laughs> no señores señores aquí en sin censura sí vamos a presentar la noticia tal cual es de manera imparcial pero eso sí ¿eh? con nuestros comentarios muy subjetivos no le vamos a mentir como en esos medios en los que aseguran que tienen la verdad absoluta y el periodismo objetivo y no sé qué. Esa es una mentira. Cualquier tipo de comentario, de editorial, de análisis, cualquier tipo de opinión, por más veraz, clara y directa que sea, siempre será subjetiva, pues es la opinión, es el análisis, es eh, la apreciación de una persona sobre la realidad. Así que, mire, eh, tómelo siempre usted en cuenta. Aquí en Sin Censura, la noticia va con todo el rigor periodístico, confirmando las fuentes, siempre revisando aquí y allá. Eh, pero nuestros comentarios, eh, nuestros comentarios van a ser subjetivos. Y de todas formas, esos comentarios, señoras y señores, son lo que menos importa aquí en Sin Censura. Sin demeritar lo que hacen, por supuesto, nuestros compañeros y colaboradores aquí en Sin Censura, nosotros estamos convencidos de que estas voces son las, las que menos importan, como menos importan esas cabezas parlantes de esos, eh, pues, los montajes, de esos eh, chayoteros mayores. No, señores y señores, aquí la voz más importante siempre será la suya, la voz del pueblo. Hola, Toñito, don David. Vicente Serrano, buenas noches. Acá en la Ciudad de México quiero expresar este pues mi sentir como ciudadana. Vivo en la Ciudad de México, tengo 65 años de edad y bueno, me han tocado muchos presidentes, me han tocado muchas cosas a nivel político que fueron deleznables desde el principio. Y por parte de la historia, haber conocido toda la corrupción que se dio en nuestro maravilloso y hermoso país, México, y que a estas alturas todavía estemos luchando con la basofia, la porquería, lo desnable que existe, pues caray, eh, seguiremos luchando con ellos. Somos mexicanos, somos guerreros, somos fuertes, y vamos a ir con todo, con lucha porque esa es nuestra, nuestra pasión, México, nuestro hogar. Y lo que está pasando ahorita aquí en la Ciudad de México, el hecho de que los jueces asquerosos, ministros, ¿cómo es posible que sean tan, tan insensatos, tan insensibles, tan youth? No tengo calificativos, de verdad que no los tengo. Y si los tengo, los soltaría, lo juro que los soltaría. Pero bueno, ustedes interpretenlos. Es desnable que haya hecho nuevamente de las suyas la corte al hacer que la corrupción en la Ciudad de México no sea un delito. <laughs> no lo puedo creer, de verdad, de verdad. Es, es desnable es ir en contra de ser un ser vivo, creo. Qué asco, qué horror. Y quiero expresarlo y quiero que se escuche y que se escuche muy fuerte. Yo desde mi trinchera como educadora, como cantante, como como profesionista seguiré en la lucha de la corrupción, denunciaré la corrupción. Tantas veces sea necesario, por supuesto que lo haré. Y gracias por tener ustedes este medio tan importante. Gracias de verdad, gracias por darnos la voz por poderme expresar. Y arriba la cuarta transformación, votemos por el plan C, pero sobre todo tengamos, tengamos conciencia, mexicanos, que no podemos permitir que esto siga sucediendo. Plan C, por favor. Buenas noches, mi querido Toñito. Qué bueno que estás haciendo ejercicio. Este, saludos, don David, con su bella voz y para Vicente Serrano. Felicidades, señor. Gracias a todo el equipo. Buenas noches. Y buenas noches, buenos días, querida Laura. No, pues muchas gracias a, a usted por los, las flores, por los comentarios tan bonitos. Seguiremos aquí intentando hacer ejercicio eh, con la única intención de no solamente cultivar la mente, sino eh, el cuerpo, el espíritu, para sacar adelante nuestras vidas, para pues bueno, buscar eh, vivir un, un poquitito más. Y sobre todo bueno tratando de motivarla a usted, motivarla a usted, de inspirarle para que también eh, decida en algún momento eh, pues ponerse a, a, a echar eh, a algunos kilitos a darle trancazos sí al, a, la, a la caminadora para que pueda usted eh, de, de alguna otra forma hacer también ejercicio eso es muy muy importante. Eh, y yo mire totalmente de acuerdo con usted, laura, hay que seguir luchando por la verdad con justicia. Hay que enfrentarnos a esa corrupción, a circunstancias que resultan, mire, hasta indignantes. Indignantes, indignantes. En definitiva. Así que qué bueno que estamos en el mismo barco. Y por favor, mire, no tiene nada que agradecer. Este espacio es suyo, esta es su casa. Y yo le pido a usted que por favor nos siga mandando sus voces del pueblo. A usted, querida Laura. Y a usted, querido público consentidor, al 773 475 7214. 773 475 7214 y mire, eh, hoy fueron las voces del pueblo de las mujeres y me da mucho gusto, le pido a David que nos grabe. Tenemos